wine from the east! A great surprise indeed, and well timed! The dragon has burned us out of our own tunnels and made this one here his lair! Now we will take back our home and slay the fiend! The dragon's back! He's destroying everything! It's no use! We can't kill him out here! We'll have to catch him at his lair! Inside! Rescued a messenger who told us of the dragon. We've come to help. Ah, and you bring elves. Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Warden Game una vez más. Bienvenidos a mi canal. Chicos, aquí estamos de nuevo con Age of the Ring. Volvemos a la campaña del bien en la cuarta misión de las Montañas Azules. Chicos, vamos a coger estos cofres y nos vamos un poco aquí al lío, ¿no? Vamos a dar primero los puntos que tenemos. Vamos a dar los regalos élficos, hoja de reyes, el cuerno de reunión. Tenemos 20 más para gastar. Esto sería granizo de flechas. Siempre de esperanza. Y tenemos los mensajeros de Manibé, que convocamos dos águilas gigantes. Bueno, vámonos a esto. Nos quedan 10 puntos más, pero que no vamos a gastarlo en reconstruir ni en socavar. A ver si podemos reunirnos por lo menos para esta, para el granizo de flechas. Bien, chicos, pues cogemos el cofre y nuestro objetivo es matar al dragón, ¿no? Y destruir su guarida. Bueno, pues tenemos aquí un grupo de elfos. Que necesitamos una cura, pero ya, ¿no? Enanos. Bueno, aquí se escuchan esos golpes, no me gustan nada. Tenemos aquí una catapulta. Mira qué chula. Y vamos a intentar curar a nuestros personajes. Amigos. Bien. Esta es mejor hoja que la hoja de Reyes de Aragorn, ¿eh? Bastante mejor. Bueno, chicos, vamos a construir cositas aquí. Vamos a ver. Reino Pie de Hierro. Has elegido el Reino Pie de Hierro. Y tenemos que construir una mina enana. Vamos a ver dónde nos vamos. Estamos fuera. Realmente no sé si vamos a adelantarnos un poco. Vamos con la catapulta. ¡Guau! Hay que eliminar todo esto. Ahora construiremos, no os preocupéis. Vamos a eliminar primero todo esto. No, 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 que se vienen por la catapulta. No quiero que me eliminéis. Constructores. Más tesoros. Y creo que esta es la última, ¿no? Casi. Vamos a por esto. Esto sigue abriéndose. Pero aquí tenemos una esplanada bastante más grande. Por aquí es la salida donde está. Vale. Todas las guardias de araña han sido eliminadas. Construye una fortaleza dentro de la cueva para protegerla del asalto del dragón.
Vale, pues como veis, aquí viene esta gente a dar por saco. Y yo me voy a establecer por aquí. Vale. Vale, pues vamos allá. Lo primero que van a construir es una mina enana. Y aquí vamos a construir otra. Mejora colapso de túnel. Permite dañar y aturdir a los enemigos atacantes, pero reduce la producción de recursos un 50% durante un minuto. Bueno, no necesito demasiado. ¿Y esto? Gran forja. Mejora de armas y armaduras. Vital. Salón de los guerreros. Lo vamos a poner por aquí. Más cositas. Bueno, aquí podemos estandartes de Thor. Y aquí podemos investigar el reducto de las colinas de hierro. Subimos. Y aquí nos vamos. Vamos a ver. Taller de Erebor. Aquí. Martillos de asedio. Como veis, van aumentando los puntos. Más cositas. Venga. Mejoramos. La verdad es que no veas, cuando escuchamos esos golpetazos en las minas, no veas. Estoy mirando lo que podemos hacer, pero por ahora vamos a esperar. Vamos a curar. Había algunas tropas heridas. Vale. Placa enana. El reducto de Erebor a nivel 2. Vamos a hacer las mejoras primero. Vale. ¿Qué más podemos construir, chicos? Tenemos... Bueno, esto ya era el taller, ¿no? Podemos construir el pozo enano. Torre de batalla, por supuesto. Lo que cura a los aliados cercanos. Vamos a ponerlo aquí. Y el otro. Estatua heroica. Hay que construirlo todo. Y aquí vamos a investigar las runas Kuzdul. Me encanta que estén los enanos por aquí deambulando.
Bien, pues vamos a... Tenemos que investigar alguna que otra mina. De hecho, vamos aquí. Podemos construir fortaleza también. Centro amurallado. Pues vamos a construir otra mina, nana. Y va a estar aquí. La fortaleza es que no sé si voy a poder poner en medio, ¿eh? No podemos todavía. Vamos a intentar pegarle a algún sitio. A ver. Pondremos por aquí. Vale. Subimos. Ya nos meteremos aquí. Vale, todo esto ya lo tenemos a full. Hemos cambiado las rocas. Mercantes. Le metemos la placa enana y vamos a ver cómo nos cambian. Ahí está. Vale, aquí podemos, vamos a ver. Cazad, Uzbazul. Tendríamos puntos de mando 80. Infantería de élite. Adaruf, Zuluk. Tipo de infantería cuerpo a cuerpo. Vamos a poner una y una. Y Azahar, Gundu. Guardianes de la cámara de Erebor. Cuenta de batería, monstruos y héroes. Los lanceros. Pues vamos a sacar un popurrí. Vamos a ver, aquí podemos reclutar martillos de Erebor. Guerreros de Erebor. Runas. Porta estandarte. Está muy bien esto, ¿eh? Esta unidad que tiene la flama de destello. Bien, otra unidad más. Hacemos esto. Y la formación de muro de piedra. Incrementamos armadura. Vale, nos quedan puntos de mando todavía. Podemos sacar otros arqueros. Guerreros de Erebor también. Mejora de taller. Vamos a darle, ¿no? Podemos sacar un ariete enano. Un carro de batalla. Un mangonel enano. Y un demoledor. Ahora mismo no vamos a darle.
Cuando tengamos los suficientes, las suficientes monedas, construiré la fortaleza. Donde podremos reclutar héroes y constructores. Y aumenta los puntos de mando en 100. Y que esto es básico. Mientras tanto, podemos reclutar algo más. Placa, sellos de asedio y portaestandartes. Nomás si sale cara modificar una unidad, ¿eh? Vamos a sacar otra unidad de martilladores. Ya no me llegan los puntos, ¿no? Hasta que construya lo otro. ET-62. Pues con esto podemos aguantar. Ahí no habrá serpientes. Ni arañas, ni nada parecido, ¿no? Bien, ya tenemos el grupo. Pues chicos, vamos a guardar partida. Antes de nada. Y nos vamos. Adelante. El dragón. Vamos a dar un poco aquí de... Bueno, pues por ahora no me han atacado, ¿eh? Ya es algo. No sé realmente si le estamos haciendo algo o no. En cualquier caso, venga, continuamos. La catapulta, quédate más atrás. No me hace falta ni utilizar formaciones, creo yo, ¿eh? Vamos a poner... cambiar la munición. Bien, pues todo esto destruido. Continuemos. Vamos a curarnos un poco. Estas piedras no hay que poner la otra. Intercambiar munición, esta. Ah, she's a beauty.
Esa sí hace más daño. Hubiéramos construido un ariete. Podríamos romperlo antes, pero bueno, nos toca esperar. Lo bueno es que podremos. Sí, podemos, podemos. Bien, pues esto no lo he capturado y creo que lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a ver qué me encuentro aquí dentro, ¿eh? Y tropas enemigas preparadas. Quietos, quietos, quietos ahí. Nada. El vídeo continúa. Buf. Arriba la puerta de la ciudadela. Bueno. Ese es el nuevo objetivo. Chicos, atrás. Vamos a por las arañas. Estos vendrán para acá a lo mejor, ¿no? A ver si puedo reparar la catapulta. Un poco. Vamos a intentar reventar todo esto. Y aquí hay wargos. Madre mía, lo que hay aquí. Chicos, los arbolitos. Ahí está, venga, vamos, por él. Bueno, reventemos esto de aquí. Estoy investigando los poderes de nuestro héroe. Venga, vamos a por el colega este. Hemos perdido mucha gente, pero bueno, esto subirá en cuanto... Vale. Aquí por esto. Mira, me quedan arañas. Bien, pues todo este sitio limpio, despejado. Podemos entrar por aquí. Y ahora hay que ver si nos podemos curar un poco. Realmente podríamos entrar por este lado, ¿no? Pero bueno, hemos buscado un atajo ahí. Vamos a aprovechar mientras nos curamos, porque a lo mejor podemos reclutar algo más. Vamos a sacar a esto. A ver si da tiempo.
y a unos guerreros enanos también. Y ya podremos reclutar a... La fortaleza. La vamos a plantar aquí. T50. Mejoramos el taller. Y aquí nos hemos quedado. Vale. Vamos a esperar que termine la fortaleza. Bueno, nos queda un poco todavía. Vamos aquí. A curarse. Perfecto. Aquí hay otra unidad nueva de proyectiles. Bien. Pues bajemos por aquí. Trolls de las montañas. Vale. Oh, oh, no me gusta. Menos mal que los enanos. Hemos construido la fortaleza dentro de la cueva. Tenemos héroes. Constructor. Héroes no podemos sacar. Buenos de la puerta. Y mejoras de fortaleza. Vamos a ver. En principio no voy a gastar dinero aquí ahora. Pero sí vamos a coger y vamos a poner una torre, ¿no? Una torre de batalla aquí. Y la otra torre de batalla vamos a poner aquí. Cerquitas las dos. Y mientras tanto volvemos con nuestro grupo. Vale, continuamos por aquí. Mira, aquí hay un tesoro. Y aquí hay wargos, aquí hay muchas cositas. Vamos aquí. Vamos a ir despejando. La verdad es que con esto no vemos nada. Pero bueno, nos viene bien. Adelante. Vale, otra zona limpia. Y que le hemos puesto, pues, muy bonita con estos árboles. Bien, vamos ahora hacia la zona esta de arriba, que es la que tenemos sin abrir. You are safe in my company.
Volvemos a nuestra fortaleza. Vamos a ver las torres. Eso es. Bueno, aquí como veis podemos meter un taco de cosas. A ver, estandarte de Durin. Estandarte de Khazad-dûm. Estandarte de Ereth-Mirrin. Estandarte de las Colinas de Hierro. Estandarte de Ereth-Luin. Flecha espúa de Mirril. Lo vamos a meter los dos. Y aquí vamos a poner inmunes al miedo. No, esto realmente no. El de las colinas de hierro. Las 15 al ataque. Y el de Khazad-dûm. Vale. Adelante. Más tesoros y más peña ahí. Pues a por ellos. ¡Wow! Los elfos rinden mejor, así que necesitamos ayuda aquí con los enanos mejor. Venga, a curarse. Le da tiempo a que nuestro Gloin tenga otra vez. Vamos a por él. Aquí podemos pasar, ¿no? Lo veremos ahora. Vale, este ya ha caído. Vamos a ver qué había por aquí. Oh, fuera de alcance, estabas el último. Me están abrazando ahí. ¡Wow! Madre mía. Mira, aquí hay más dracos. Venga, antes de que salga otro. Un montón de tesoros. Bueno, aquí, como veis, me están atacando, pero las torres lo detienen todo. Vale. Se han colado, ¿eh? Los huargos. Menos mal que soltamos proyectiles desde todas partes. Así mejor nos queda. Vale. Hemos recuperado bastantes. Ahora. Salimos aquí. Y a ver qué nos encontramos. ¿Por aquí por donde he venido o no?
principio yo diría que sí. No. Por aquí es por donde teníamos que continuar, ya que hemos limpiado lo de los dracos. Y esta es la parte no revelada. Venga. Venga. Combatir aquí contra las arañas. Vamos, adelante. Do not lose sight of the path. I shall lead you. Do not lose sight. Be wary. Buah. El dragón de fuego, miedo me da este. Antes de cargar la boca, no lo hemos cargado, menos mal. Pues vamos por aquí. Venga, ya que estamos. ¿A otro? Esperemos que no. Sí, hay otro. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Qué me ha liado aquí? Aquí me han fundido unos cuantos, ¿eh? Creo que han sido elfos. Tener que dar estos 10 puntos y no sé a qué. Vamos a poner esto. Porque veo que se va a ir la misión y no hemos hecho nada. Esta magia de socavar hace que colocamos un pozo de mina en una zona del mapa y aturdimos a las unidades enemigas. Las estructuras enemigas pierden un 25% de armadura en 100 segundos. No es que sea una mega magia, pero bueno. Subido. Tenemos todavía la magia del enano, de curación. Bueno, estamos intentando romper las puertas de la montaña azul. Mientras tanto, podríamos intentar, pues, sacar algo de aquí, ¿no? No sé si sacar una unidad de piqueros o sacar 60 y 60, 120. La estoy recuperando, puedo sacar una. Vamos a sacar esta unidad. ¿Cómo vamos aquí? Ya la hemos roto. Vamos a esperar, por lo menos para poder acercarlo un poco. Ya casi la tenemos. Bien. Y la vamos a montar aquí. Adelante. Vamos a ver lo que hay por aquí. Vale. The
Bueno, estamos llegando casi al final. Aquí hay otra puerta, así que vamos a por ella. Y con esta, pues vamos a meternos aquí. Y la traemos aquí también. ¡Ah! Arañas. Chicos, a por ellas. No podemos soltar esto aquí, ¿no? Socavón. Vale, ahí está el dragón. Me encanta. Bueno, todo lo que tenemos aquí es impresionante. A ver si podemos acabar con el dragoncito. Mira, lo tenemos casi a la mitad de la vida, a Smog. Esto lo voy a dejar aquí. Casi, casi lo tenemos. Venga, vamos. Bien. Se acabó Smog. Y victoria. No hemos tenido ni que cruzar, chicos. Hemos obtenido la victoria en esta misión. Sauron's dragon has been defeated and the Dwarven Ring reclaimed. However, Glorfindel and Glóin are in disbelief when their new allies refuse to join in the war against Sauron, choosing instead to return to mining the riches of their mountains. Disappointed, the heroes set out for the elven port city of the Grey Havens, hoping for a better reception from the elves. As they draw near the city, it is clear that all is not well there. Chicos, hemos obtenido la victoria en la cuarta misión de las Montañas Azules y nos encaminamos a la quinta de esta campaña del bien, aunque será ya en el siguiente episodio. Chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros y, como no, dadme vuestro like, ya sabéis que es completamente gratis y me ayudáis un montonazo para seguir subiendo el canal y para poder seguir trayendo novedades y muchos gameplay para todos vosotros. Os mando un saludo como siempre, un abrazo para todos y os veo en el siguiente episodio.